Este es el dramático mensaje que el primer actor Alejandro Tomasi posteó a través de sus redes sociales, el cual muchos interpretaron como un mensaje suicida. Después de encender todas las alarmas y preocupar a sus amigos y seguidores, quienes pensaron lo peor, pues en un principio no les contestaba el teléfono, Tomasi apareció y nos cuenta qué fue lo que sucedió. ¿Ha pensado en algún momento en el suicidio? No. No. Lo que salió hoy en la mañana fue porque a las 3 de la mañana yo me desperté un poco desesperado por algo que estaba soñando y lo que quise decir es, le entrego mi vida a Dios. Fue un error de sintaxis. Lo escribí como diciendo, Dios mío, agarra las riendas de mi vida y acomoda las cosas como tú las tienes que acomodar. Fue un momento como de un grito de desesperación donde yo no puedo manejar las cosas. Llevo 3 años con un caso que la justicia no hace caso, la CONAPRED ya me dio el caso pero no hace nada, los fiscales no leen los casos, se quedan en las carpetas ahí. El actor se refiere al caso que interpuso contra Oscar Ruiz, con quien estuvo casado y de quien se divorció luego de un terrible episodio de violencia doméstica, cuando Oscar, 30 años menor que él, supuestamente lo agredió de manera brutal. Ahora el actor, famoso por sus numerosas telenovelas, enfrenta terribles acusaciones de su ex, quien asegura que Tomasi asesinó a una persona. Me culpa que yo maté a uno de mis seguidores que ni siquiera conocí, cuando es un seguidor que se murió por un infarto, porque quién sabe qué sus enfermedades que tenía. Y se mete a decir que yo ya me acosté con esa persona, ahora me está culpando que esa persona que murió yo la maté, que porque yo me metí con ella, yo ni siquiera lo conocí. Decían que la señorita México se había retirado del certamen. ¿Qué? Que se había retirado. ¿Qué es eso? Y bueno, nos pusimos a investigar. Nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.